Um... Mm -hmm. Salve María, queridos consagrados. Eh, creo que estoy, aquí me ven, ¿verdad? Bueno, estaba con enormes ganas de poder rezar este rosario con todos ustedes, porque eh, la cantidad de gracias que han recibido y por las cuales quieren agradecer a nuestra Madre es impresionante. Entonces, son gracias, favores, son, en fin, mil eh, detalles por los cuales la Santísima Virgen se está haciendo se está haciendo presente en la vida de todos ustedes, todos los consagrados. Y también muchísima gente que todavía pues, está necesitando gracias, favores, como ocurre en la vida, ¿verdad? Hay momentos de éxito, hay momentos de gloria, hay momentos de gracia, hay momentos también de dolor, de sufrimiento. Y el Santo Rosario nos ayuda muchísimo a equilibrar nuestro espíritu. No dejarnos llevar ¿verdad? por una vanagloria así de decir, ah, a partir de ahora soy consagrado, todo va a salir fantástico, perfecto. No, eso sería falso también. Ni tampoco en los momentos de sufrimiento, de enfermedad, abatirnos y dejarnos, que son las hijas de una consagrada de hace tiempo, hijos de, un, de una consagrada, eh, por el trabajo y las deudas de muchas personas, por la casa de Doña Pablina, que dentro de poco pues, va a haber hay un acontecimiento y es importante que salga bien porque mejoren los ambientes de trabajo y de las casas, ¿verdad? la convivencia entre todos, que haya reconciliación entre todos los matrimonios, que siempre nos perdonemos y que la Virgen nos enseñe a tener paciencia, como ya tuvo y San José. Por las, también por, eh, por, por el Congreso de Oratorios que va a haber aquí en Tocancipá, de gente de toda Colombia que van a venir aquí para reunirnos este fin de semana por las guerras para que haya verdadera paz, la conversión de los pecadores, por la, por la protección de niños y jóvenes. Especialmente pedimos por los niños de primera comunión de la parroquia de Betania de Bogotá. Eh, por las vocaciones, que salgan muchas vocaciones de los jóvenes para la vida consagrada, para el sacerdocio, muchas hermanas de monjes de clausura y monjes de vida activa que nos están acompañando con, con su oración y cada día ofreciendo su vida al Señor por nosotros. Muchas gracias a ellas, consagradas también. En fin, por todos los misioneros, también heraldos que están por todo el mundo, me mandan muchas fotos de visitas a las familias en Estados Unidos, en México, en, en muchísimos lugares, en Canadá. Eso es una misión extraordinaria, que la Virgen entre en los hogares. Y un saludo muy especial a Jessica, que está en China a punto de dar a luz. Todavía no ha dado a luz, está a punto. Vamos, Además, fueron muy protegidos por un tifón terrible que pasó muy cerca de su casa. Eh, por todas las mamás, futuras mamás y por los niños no nacidos. En acción de gracias por muchos bebés y por sus papás, ¿verdad?, que han venido aquí a agradecer a la Virgen su futura maternidad, paternidad. Hasta, eh, niños que han venido gracias a la Virgen. Eh, pedimos por doña... Ah, una intención que puso doña Ana Guzmán, muy fresca, y la añadí, para que los heraldos puedan construir más hermosas iglesias como esta en honor de la Virgen. Vamos a pedirle esa gracia a la Virgen, todas las gracias que están puestas ahí. Vamos a empezar nuestro rosario de los misterios gloriosos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija perileta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios, Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén misterios gloriosos del Santísimo Rosario que vamos a ofrecer también en reparación. También eso es una intención que se repite mucho por muchas blasfemias, sacrilegios, por las persecuciones a los cristianos, para que tengan ánimo y fuerza en medio de las dificultades que muchos gobiernos están poniendo a la fe. Eso nunca ha sido obstáculo para que la fe se extienda cada vez más, pero es doloroso ver cómo nuestros hermanos sufren tanto. Vamos a pedir mucha fuerza para ellos en estos misterios gloriosos. Ah, también dejaron aquí unas fotos para pidiendo por la salud de doña Alicia Sánchez y la de don Ramón López, ¿eh? también por todos los enfermos. En el primer misterio contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Parecía que todo había terminado, que había sido derrotada la fe. Nuestro Señor estaba muerto, enterrado, y los apóstoles se habían asustado, se habían alejado. ¿Y qué podían esperar? Ellos ya ni se acordaban de que la promesa de nuestro Señor decía, al tercer día resucitaré. Y es algo que nos deja... Perplejos, ¿cómo podían tener tan poca fe? Pero nosotros también a veces pasamos por situaciones en que todo parece perdido, todo parece sepultado, que ya no hay solución. ¿Cuál es la solución? Acercarnos a María, porque ella fue la única que esperó de verdad en la resurrección de nuestro Señor. Ella no dudó de que, claro, tenía que pasar y sufrir tanto, pero que Él iba a triunfar hasta de la muerte. Y esa era la prueba del triunfo sobre el pecado, sobre el demonio, sobre la maldad del mundo, sobre todos nuestros sufrimientos, ¿verdad? Él va a triunfar. Vamos a pedir esta fe en este momento que nos la haga partícipe la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora de Fátima. Ruega por nosotros. El bajo de los cielos a ave 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 maria el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor delante de los apóstoles que estaban admirados, estaban sobrecogidos delante de la grandeza de nuestro Señor resucitado y reunidos en aquel monte donde el Señor les había citado para despedirse por última vez de ellos y, y darles ese mensaje extraordinario de que debían de ir al mundo entero a bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hacerles conocer sus mandatos para que pudieran vivir una vida en paz ordenada y así ganar el cielo, dando gloria a Dios. Él en ese momento que va a subir a los cielos les dirige una última mirada de ternura, de, de amor y también pues... Diciendo, ahora os toca a vosotros, ahora os toca a vosotros ir y terminar la misión. Yo abrí las puertas del cielo, ahora ustedes tienen que ayudar a las personas a encontrar ese camino estrecho, esa puerta estrecha por la cual llegar también a la gloria. Y los apóstoles le vieron subir, subir, subir y ellos se quedaron como solos, se quedaron... Eh, atontados mirando al cielo hasta el punto que aparecieron dos ángeles para decirles Galileos, ¿qué hacéis ahí? mirando al cielo, id y cumplid lo que los ha mandado. La única que estaba estaba firme, estaba tranquila, sabía lo que había que hacer, era la Virgen. Ellos la miraron y enseguida ella les indicó el camino del Cenáculo, vamos a rezar, vamos a ayunar, vamos a pedir que venga el Espíritu que prometió mi hijo jesús para daros esa fuerza que os falta ahora vamos entonces con maría a rezar este misterio vamos a pedir fuerzas en lo que eh, la misión que nosotros tenemos que cumplir aquí en esta tierra aunque a veces no la veamos clara como los apóstoles que tenían que conquistar el mundo entero qué cosa qué, qué dificultad y ellos eh, se encuentran como sin luz, como si se hubiese ido la luz de repente y no, no ¿qué ha pasado? <laughs> bueno, pues la Virgen será nuestra luz. Vamos a meditar estos misterios, este misterio, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia refugio de los pecadores ruega por nosotros a tres la madre de Dios Descubre il misterio del suo corazon. Ave, ave, ave Maria. En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen. En este misterio los apóstoles reciben esa fuerza que les faltaba. Ella, la Virgen, la madre de cada uno de ellos, conocía la debilidad que por infidelidades ella... Eh, había sentido en cada uno de los apóstoles, empezando por San Pedro, y había pedido, intercedido, había eh, implorado del cielo misericordia y bondad para aquellos apóstoles tan, tan, tan tibios y tan miedosos, tan parados delante de aquella misión extraordinaria que el Señor les había encomendado. Y en ese momento el Espíritu Santo hace su aparición y cambia totalmente el rumbo de la historia. Aquellos doce hombres y aquellas santas mujeres salen a la calle sin miedo, salen a proclamar su fe, a decirle al resto de sus hermanos en la fe judía que había llegado ya el Mesías, que había muerto y había resucitado, como estaba en las profecías. Y entonces ella... Eh, se exulta de alegría al ver esa, ese cambio en los apóstoles. Y entonces es, esto le llena. O sea, es una, es una alegría que se contagia a todos, a los apóstoles, a la gente que los escucha. Todo el mundo pide ser bautizado. Vamos a pedir a la Virgen que venga un nuevo Pentecostés, que nosotros os consagrados que participamos de esa alegría que ella sintió en ese día para poder llevar nuestra fe sin miedo a nuestros familiares, amigos, conocidos, nuestros ambientes de estudio, de trabajo, etc. Que no nos importen los comentarios y los ruidos que puedan hacer los enemigos de la fe, que estén firmes nuestros corazones, como los tuvieron los de los apóstoles junto a María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Reina de la paz, ruega por nosotros. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América que ha venido a América a traer la paz. En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción a los cielos de la Santísima Virgen en cuerpo y alma. En este misterio vemos la glorificación de la Santísima Virgen, la que fue fiel y la que hizo toda la voluntad de Dios de la manera más perfecta posible. Ella ahora, como premio, ella no va a conocer la corrupción del sepulcro, ella era inmaculada, ella no podía corromperse como el resto de los seres humanos, ¿verdad? Cuando morimos. Ella es elevada al cielo para así eh, garantizarnos a todos nosotros, consagrados, que en un día también nosotros vamos a subir al cielo. De momento, lo que hacemos es acompañar a nuestra madre en esta glorificación con nuestras avemarías, con nuestras rosas. Y le van acompañando y van subiendo hasta allí arriba para alegrar su corazón inmaculado tan herido por tanta gente, verdad, Aquí en la tierra que no la reconoce como reina. Vamos a pedir que esto acabe cuanto antes por una efusión de misericordia y de bondad extraordinarias, irresistibles, que transformen el mundo entero. Todos. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. siempre por por los, los siglos de los siglos. siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Es por eso que los consagrados, es por eso que los consagrados, la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad, la llamamos madre, la llamamos madre. La llamamos Madre, Madre de Bondad. En el quinto y último misterio glorioso, contemplamos la coronación de la Santísima Virgen en el cielo como Reina y Señora de todo lo creado. Nuestra fe, nuestra fe católica, es una fe de triunfo, de gloria, de resurrección, de vida, de belleza, de, de perfección en todas las cosas. Mientras estamos en esta tierra, este valle de lágrimas, estamos en la lucha, sufrimos las consecuencias del pecado y de la maldad que hay en el mundo. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es llevarnos a todos al cielo, a aquel reino maravilloso en que contemplaremos cara a cara al Señor, a la Virgen, a los bienaventurados. Y podremos participar de esa alegría infinita, eterna, sin mancha ni sombra, durante toda la eternidad. Merece la pena, entonces, luchar aquí en la Tierra. Merece la pena seguir a nuestra Madre y pedirle que este reino, este triunfo, no sea solo en el cielo, pero que empiece ya aquí en la Tierra. Que nuestras Ave Marías, que nuestras Rosas de Amor, sirvan para que adelantar el triunfo de su Inmaculado Corazón. Y que termine de una vez este mundo de pecado y de maldad en el cual los hombres se van hundiendo rumbo al infierno eterno, a la pérdida de esa felicidad eterna. Vamos a pedir bondad, misericordia para evitar todo esto y alcanzar ese triunfo del inmaculado corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Reina de los corazones, ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos es tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oíenos. Cristo, oíenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre purísima, ruega por nosotros, Madre castísima, ruega por nosotros, Madre siempre virgen, ruega por nosotros, Madre inmaculada, ruega por nosotros, Madre amable, ruega por nosotros, Madre admirable, ruega por nosotros, Madre del buen consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Madre de misericordia. Ruega por nosotros. Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. No es Ruega por con nosotros, Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros, Alivio de los migrantes. Ruega por nosotros, Reina de los ángeles. Ruega por, por nosotros, Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros, Reina de los profetas. Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros, Reina de los mártires. Ruega por nosotros, Reina de los confesores. Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros, Reina de todos los santos. Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros, Reina al cielo ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos, señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor Jesucristo amén te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor. Un, un, un secreto les voy a contar. ¿Saben todas estas rosas que están aquí? Todas son un regalo que le hacen todos los floricultivos que tenemos aquí alrededor de la iglesia de la virgen todos ellos eh, prácticamente que hacen competencia aquí a ver quién regala las rosas más bonitas a la virgen les estamos siempre agradecidos y siempre están por supuesto en el corazón de la Virgen. Hoy hemos llenado el cielo de rosas, no de floricultivos, sino rosas mucho más hermosas, mucho más bonitas, porque son místicas, son, son rosas espirituales que no se marchitan nunca. Estas, pues claro, con el tiempo pobres, pues van perdiendo la, la vida, la fuerza. Pero no, nuestras oraciones cada vez están más vivas delante de la Virgen, delante del Señor. Enhorabuena. Le mando un saludo especial y la bendición final a todos los enfermos. Es y me, me olvidé de nombrar al principio a doña Mayra. Estuve, estuve dándole la semana pasada la unción de los enfermos en su casa. Y me contó su mamá, estuvo aquí el domingo, que eh, le tuvieron que ingresar en el hospital. Está bien enfermita, yo sé que pasa dolores y sufrimientos tremendos, que ofrece todos al, a la Virgen por la conversión de los pecadores, por la salvación del mundo. Estos enfermos que son consagrados, que ella es consagrada que ofrecen sus sufrimientos es, es eso tiene un valor inimaginable la gloria de doña mayra en el cielo tenga fuerza tenga ánimo estamos todos rezando por usted y por todos los enfermos que no se desanimen en el sufrimiento que lo que están haciendo como consagrados como crucificados con el señor en la cruz es verdaderamente salvar al mundo salvar a la iglesia y le agradecemos a todos ellos su ofrecimiento por nosotros pecadores, por todos los demás, los que estamos sanos, que no tenemos esa gracia de poder ofrecer el dolor y sufrimiento por el mundo. Bueno, entonces les mando la bendición con inmensa gratitud y les esperamos aquí a los que van a estar en el Congreso de Ah, no se olviden de suscribirse al canal. Está recordando aquí el hermano José, que estaba en misiones, por eso llegó tarde y no podía manejar la cámara. Y el hermano Ezequiel también está aquí, les manda muchos saludos, que el pobre se ha acatarrado, parece un poquito. <laughs> estaba así, pero es el que cantó ahí, nos acompañó cantando. A todos una inmensa bendición, esta hermosa familia de los consagrados. Reciban este, este cariño del cielo, que descienda sobre ustedes las mejores gracias. y, y y todo lo que necesitan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sal María y hasta el próximo miércoles.